El mar es como un monstruo, más bien es como una bestia, que tienes que tener cuidado con sus estados de ánimo, pero el mar es muy generoso y muy bondadoso. Siempre te da mucho más de lo que nosotros le damos o de lo que nosotros aportamos. The Galician coastline in northern Spain is home to one of the most expensive delicacies in the world. Percebes, or goose barnacles, grow on the sides of rocks in the treacherous waters of the Atlantic Ocean. Barnacle hunting has long been considered a man's job. But in Bayona, a town along the coast where hundreds of families make a living off the ocean, some of the best barnacle hunters, or perceberos, are women. Yo soy Isabel. Yo me llamo Susana. Yo soy Belén. Yo me llamo Lala. Somos perceberos. En nuestra familia es de toda la vida trabajar al percebe. Nuestros padres nos cuentan que su mayor ilusión en la vida era tener un hijo varón porque quería enseñarle la profesión a su hijo varón, porque era un trabajo para hombres el del percebe. Y tuvo una hija y otra hija y otra. Y nos hemos dedicado a lo largo de la vida a diferentes oficios, pero digamos que el mar al final ha tirado más y como a las cuatro nos gusta muchísimo la vida del mar. Y al final está encantado de la vida y es el hombre más orgulloso y más feliz del mundo porque pese a no tener hijos varones, tuvo cuatro hijas percebeiras. Percebes hunting is not for the faint of heart. Every year there are hundreds of accidents along the coast. But for the Gonzalez sisters, the risk is worth it. Aparte de que está considerado una exquisitez, creo que está muy relacionado con la peligrosidad que entraña su captura. Se dan en los sitios rocosos, de aguas frías y donde rompe el mar con fuerza. Yo soy José Lourenzo, soy de guardapesca marítimo, la cofradía de Bayona. Part of José's job is to keep watch over the perceberos while they are working. There have been numerous fatal accidents in Bayona over the past decade, but José has been able to save the lives of 10 perceberos. Un golpe de mar que te arranque de la piedra y que te lleve mar adentro, o que des un golpe y que te quedes inconsciente. 3 years ago, Belén González had a career-ending accident when she slipped on a patch of seaweed and fell into the rocks. And recently, Lala, the youngest, was forced to take a leave from the sea after going through cancer treatments. So, for now, it's just Susana and Isabel who hunt together, keeping the family tradition alive. Prepararse para un día de trabajo al percebe simplemente lo que es desayunar, ponerse el traje de neopreno y acercarme a la costa en 15-20 minutos. Los percebeiros lo que nos interesa es trabajar siempre con una baja mar. Nuestra costa, nuestra zona de trabajo, es una costa y una zona tremendamente rica en todos los recursos marinos. Somos muy afortunados en eso. Las rocas, cuando baja la marea y quedan al descubierto, son rocas que están llenas de vida. La herramienta de trabajo para la extracción del percebe se llama raspa o raspeta. Es como una especie de espátula de hierro y lleva un mango de madera. To keep the number of percebes at a healthy level and to prevent overfishing, quotas have been imposed on the hunters. Este percebe es más gordito, pesa más. Ahora mismo tenemos una cuota de 3 kilos diarios por percebeiro. Esos son los que tú puedes vender. The sisters sell their haul at a seafood auction that takes place at Bayona Fish Market every day. Es un percebazo muy chulo. A ver si te suelta. Es muy gratificante ver de primera mano cómo nuestro esfuerzo tiene salida en nuestro propio pueblo y la gente lo disfruta aquí. These market auctions have become a hotspot for local chefs and restaurateurs, like Bernardo Alvarez Menino, who frequents the market every week looking for perfect percebes. Llevo de la profesión de cocinero desde el año 1975. Esto
más bien es especialidad de toda clase de mariscos, pero más bien los percebes. Yo el percebe que uso es percebe de las hermanas, puede andar sobre 60, 70 euros el kilo. Lo coge un muy, muy buen percebe, buena calidad. Lo sacas en una fuente, lo tapas con una servilleta por encima y eso, lo pones en la mesa y al llegar a la mesa destapas la servilleta y te viene el olor a ese que tiene el percebe a mar. Eso es el buen percebe. Si no están cocinados en su punto, también luego es difícil abrirlo, ¿sabes? O no se abren bien. Perfectos, son muy buenos. Los percebes no son un bicho especialmente guapo, pero luego su sabor lo compensa. Es un sabor tremendamente fuerte y con sabor a mar y con una textura espectacular. Es un marisco que le gusta muchísimo a casi todo el mundo. Es el marisco gallego. Despite the risks that come with their profession, the Gonzalez sisters take pride in carrying on their family's tradition and commitment to working with the sea. Yo considero tremendamente importante todo lo que englobe el ser percebeiro. Yo creo que nuestro trabajo tendrá continuidad y que vendrá gente después de nosotros que seguirá siendo una apasionada del mar. El mar es una forma de vida que al final forma parte de ti.